Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo videoblog del canal, hoy 29 de mayo de 2019. Bueno, vamos a ver, este es un vídeo un poco agridulce. Es un vídeo un poco agridulce porque, por un lado, puedo decir eso de te lo dije, pero por otro lado, el te lo dije es amargo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un poco la victoria amarga. Esto nos pasa mucho a la gente que tenemos este complejo de Cassandra, de predecir el futuro y que nadie nos crea, ¿vale? Hasta que es demasiado tarde, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que está haciendo Ciudadanos ahora, que está pues poniéndose en manos del PSOE o incluso en Barcelona, que Valls está poniéndose en manos de Colau, pues esto lo decíamos antes de las elecciones y nos llamaban de todo, nos miraban como si fuésemos bichos raros, ¿vale? Y dicen, bueno, este facha, este loco, estos piensan cosas rarísimas. Ahora, cuando se acaba el periodo electoral, justo al día siguiente, ahora ya son 2 días, pero justo al día siguiente, los políticos se quitan la careta. Y cuando se quitan la careta, de repente los ciudadanos se quitan la venda. Y ahora mismo tenemos un montón de ciudadanos informados de qué era lo que iba a suceder después de las elecciones, pues porque lo están viviendo. El día antes, el mismo día antes, o 2 días, o 3 días, una semana antes, nosotros decíamos, pero la veleta, pero no ves lo que está haciendo en Andalucía, pero no ves lo que está poniendo trabas, pero no ves lo que está haciendo en... O sea, daba igual lo que dijes, daba igual. Daba igual que mencionases la ley de violencia integral de género, daba igual que dijeses todos los volantazos que ha pegado, daba igual. Dije, si casi... Lo que tienes que ver es lo que está diciendo para pensar justo lo contrario. Vamos a ver. Os voy a adelantar varias cosas para que podáis entender un poco el panorama de todo lo que está sucediendo. Y este vídeo se lo dedico a unos amigos que son afiliados del PP, ¿vale? Porque están ahora súper cabreados y están realmente diciendo, ay, fíjate, esto es una mierda, esto no hay que volver a votar a Ciudadanos, nosotros que estábamos defendiendo la unión de las tres derechas y tal cual. Bueno, a ver, para empezar, yo niego la mayor. Ciudadanos no es que sea de derecha, ni que sea de eso de centro, que no existe. Ciudadanos es, pues, disidencia controlada de libro, ¿vale? Y la disidencia controlada es una estrategia que obedece a determinada élite, ¿vale? Y si está controlando la disidencia para llevarla a determinado arco de ideología, pues ya sabes qué es lo que está haciendo, ¿vale? Os voy a explicar varias cosillas. Lo primero, lo de Valls, para poder entender por qué de repente se entrega sin condiciones a Colau, te podrá decir lo que él quiera, ¿vale? O sea, yo pediría que no caigáis en las excusas de última hora. Las excusas de última hora que te va a poner alguien que no tenga principios, pues son variopintas. Cuanto más hábil sea el mentiroso, pues más hábil es el mentiroso y más hábil va a ser la excusa, pero es una excusa. Al final está haciendo lo contrario de lo que te dijo que él iba a hacer. Y ese es el caso, por ejemplo, de Valls, ¿vale? Que le anda poniendo cordones sanitarios a Vox, que se pone como la alternativa a todos los partidos y termina apoyando a Colau. Vamos a ver. Valls, Gran Oriente Francés, para el que no lo sepa, grado de la masonería máximo, ha estado dirigiendo la masonería en el Gran Oriente Francés, ¿de acuerdo? Un montón de logias dependiendo de él por 2 periodos, no es que sea masón, es que ha sido Gran Oriente Francés. Oye, ¿qué tiene que ver eso con que apoya a Colau? Iros a la página de Wikipedia, si no lo han quitado todavía estará cuando estéis viendo este vídeo, de la logia masónica Blasco Ibáñez. Ponéis en Google Blasco Ibáñez Wikipedia logia, ahí podéis entrar, mirad a quién le da los premios. Le da los premios, pues entre otras personas, Jordi Évole, tal, a Ada Colau. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Pueden ser coincidencias. Mira, cuando tú ves una maratón y ves atletas tan bien preparados, que son normalmente los que ganan la maratón, dices, bueno, ¿por qué corren? ¿Por amor al arte? Posiblemente les guste y posiblemente tengan esa predisposición genética para correr en esa maratón, pero es que los premios son de aquí te espero, ¿vale? Y depende de la maratón, ¿verdad? Que se dispute. Pero es que con los premios de las logias pasa exactamente igual. No es que te doy una chapita y te damos un aplauso. Entonces, todo este tipo de gente que se está beneficiando de todo este tipo de cosas, yo os invito a que penséis. ¿Por qué están dándoles los premios? ¿Vale? Vamos a ver.
La gran baza que siempre tiene la masonería es su secretismo. Por eso defiende tanto el secretismo. Yo creo que todos podemos entender eso. Pero que el gran Oriente francés decida apoyar sin condiciones, traicionando a sus votantes, a una persona que le están dando premios en una logia masónica, yo creo que no hace falta ser muy conspiranoico y muy tal, ¿vale? Aparte de que es que los que nos estaban llamando conspiranoicos, mis amigos, los afiliados del PP, por favor, que miren lo que está sucediendo ahora. O sea, que es que yo soy el que está opinando lo mismo antes y después del día de las elecciones, ¿de acuerdo? Y los que están teniendo la quitada de venda de los ojos ante el comportamiento de todos los partidos políticos, pues son otros. Entonces, bueno, pues esto es como es, ¿vale? ¿Cómo funciona la disidencia controlada? Porque es un insulto que al final, como parece que está vestido como de algo complejo, científico, pues a veces uno no se molesta incluso en ver cómo funciona y qué es lo que hay detrás de la disidencia controlada. Bueno, la disidencia controlada es precisamente una deriva de pesos. Es una deriva de pesos. ¿Qué es la deriva de pesos? El máximo exponente arquitectónico de la deriva de pesos es la pirámide. La pirámide es una estructura que hace una deriva de pesos perfecta. Notre Dame, la catedral de Notre Dame, es todo un exponente de esa deriva de pesos. De hecho, en su época, cuando se inaugura Notre Dame, la gran actualización, la gran cosa que dices, qué bonito es esto, es que logran cubrir una mayor superficie de vidrieras en detrimento de lo que se ve de piedra. Y esto lo hacen con la deriva de pesos. En el arco parlamentario, la deriva de pesos es el voto. El voto es lo que se deriva. ¿De acuerdo? Esta gente que estudia la deriva de pesos de la pirámide o la deriva de pesos de Notre Dame, estudia la deriva de pesos y esto lo están explicando no a todo, sino a todo nivel. Pero lo están explicando. ¿Cómo se deriva el voto? Se deriva con la disidencia controlada. Siempre que hay un hueco, se sabe que la naturaleza tiende a cubrirlo. Entonces, antes de que alguien lo cubra, como un box, se le hace un cordón sanitario y se hace una deriva de pesos. Esa deriva de pesos dentro del arco parlamentario funciona de una forma muy sencilla. Tú pones el discurso que quieres derivar hacia tu formación y luego lo traicionas. Y en la politología se dice algo, esto se lo dicen a los políticos, ¿vale? Esto se lo dicen. Y yo quiero creer que no es verdad, aunque me tengo que rendir a la evidencia y mirar a mi alrededor y veo que en muchos casos tienen toda la razón. Que si tú logras que te voten determinado número de personas durante determinado número de años, cuando esos votantes alcancen determinada edad, te van a seguir votando ya los traiciones. Lo estamos viendo con las grandes formaciones políticas y yo no es que espero, yo sé positivamente, vosotros sabéis que yo he estado defendiendo el voto a Vox. Si mañana me traicionasen tan siquiera un pelo, yo me lanzaría dentellada sobre esa traición. Lo tengo clarísimo, yo defiendo unos ideales y si de repente una formación política se me arrima y dice, yo los defiendo también, digo, bueno, vale, ok, de momento te apoyo. Pero te me vas de mi lado. Y yo sé que mucha gente hablaba como lo que estoy diciendo yo ahora y hablaba así de Podemos y oye, se han quedado en Podemos. ¿Me va a traicionar ese impulso humano si me traicionan? Nunca mejor dicho, valga la redundancia, de traición. Yo espero que no. Yo soy pro vida, ¿vale? Ese es mi leitmotiv. Eso es lo que considero principal. O sea, alguien que... O sea, en un estado, una sociedad en la que se permiten cosas como el aborto, no. O sea, olvídate del resto. Pero bueno, vivo aquí y trabajaré en la dirección que crea, siempre defendiendo las causas lo más justas posibles, pero con mis prioridades muy claras. ¿Vale? En fin, hay mucha gente que me está decepcionando muchísimo y yo no sé si han caído trampa de esto que acabo de decir de la edad y de ese inmovilismo que te da la edad. Yo sé que la edad no perdona, pero es que hay algunos que no perdonan a la edad, ¿no? He estado escuchando estos días a Federico Jiménez Los Santos, una persona a la que yo admiro como profesional, como persona. Sé que ha pagado un precio personal estando donde está y realizando cosas que eran muy necesarias. Y lamentablemente le vengo escuchando y parece que ser que bueno, que la edad no perdona, pero repito que es que hay algunos que no la perdonan, ¿no? Y bueno, es terrible, ¿no? Es terrible darle la inquina gratuita contra cosas que son de causa justa.
Dices, lo hemos perdido. Se nos fue. Es triste. Pero es lo que es. Es lo que es. Y bueno, pues bueno, son los tiempos que nos han tocado vivir. En fin, como decía, es un programa un poco agridulce, donde puedo decir el te lo dije. Tampoco es que haya que haber estudiado en la Universidad de Salamanca para saber que Ciudadanos iba a pegar el volantazo, pero bueno, te lo dije. En fin, amigos, ya sabéis que los enlaces de la descripción de este vídeo de YouTube, tenéis redes sociales, Facebook, Twitter, para hablar conmigo directamente, comentarme cosas, enviarme noticias, también donaciones PayPal para apoyar este proyecto, y si queréis seguir enfadados, os invito a que deis al like, que os suscribáis al canal, y prometo seguir dándoos el berrinche, a cambio tendremos una oportunidad. Un saludo, amigos.